¿Son así las sesiones en el Congreso? ¿O así? El deporte nacional es estigmatizar al Congreso. Esta frase la pronunció el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, después de que el gobierno expidiera el decreto que le devuelve a los congresistas la prima especial de 7.800.000 pesos. ¿Será que se está estigmatizando al Congreso? Muy buenas noches y bienvenidos a Semana en Vivo. Está bien que los congresistas tengan los auxilios que otros colombianos no tienen. Esa es la gran pregunta, los auxilios para la vivienda, la salud, el transporte. Ese es el gran debate, o más bien la gran indignación que ha producido hoy la decisión del gobierno de emitir un decreto devolviéndole una porción del salario que se le había quitado un fallo del Consejo de Estado, que tenía que ver con estos subsidios que les estoy diciendo. Para tocar este tema que ha causado indignación, sobre todo en las redes sociales, hemos invitado a unos personajes que de alguna manera tienen que ver con el tema. Estos son los invitados. Nuestros invitados de esta noche son Iván Cepeda, senador por el Polo Democrático; Roy Barreras, senador por el Partido de la U; John Sudarsky, senador por el Partido Verde; y Francisco Miranda, editor consejero de la revista Semana. Volvemos aquí en Semana en Vivo. Ya solo la presentación produjo la indignación aquí en la mesa del senador Roy Barreras. Senador Roy Barreras, le doy la palabra. Todo esto comenzó cuando Felipe Zuleta decidió demandar ante el Consejo de Estado esas primas y nunca pensó que el Consejo de Estado iba a fallar. Falló y obviamente pasó lo que pasó. ¿Falló en qué sentido? ¿Iba a fallar porque se equivocó? No sé, falló, o sea, no, eso lo dice el propio Felipe Zuleta, que dice que cuando fue a presentar la denuncia, o la demanda, perdón, nunca se imaginó que le iban que iban a responder de esa manera los... Yo la verdad me estoy enterando que era Felipe Zuleta, es un tema Felipe que, Zuleta, le quiero decir. Es un tema que no ha ocupado mi tiempo, porque me parece bastante superficial. ¿Le parece esto superficial el tema de las...? ¿Sí? Colombia tiene problemas mucho más serios por resolver, pero además porque es un tema absolutamente impopular. Lo que dijo Mauricio Cárdenas es cierto. Es un deporte nacional patear el Congreso, como patear un balón de fútbol. Pero el problema es que sin balón de fútbol no hay partido. Y el partidito este que jugamos es la democracia. Si no quieren Congreso, pues cerrémoslo. Y entonces hacemos una dictadura, una autocracia. Ahora, ¿con qué le cascamos al Congreso? Con lo que sea. La gente aplaude. Si hay una discusión o no sobre los salarios de los congresistas, bueno, eso no le corresponde al Congreso. Hay que dejar claro que los congresistas no decidimos el salario. Eso lo decide el Ejecutivo, y en este caso un fallo del Consejo de Estado que determinó que eso no debía ser una prima sino un salario, y entonces hay un decreto. Yo no tengo idea ni del fallo ni del decreto, ni me importa ni me interesa. A mí lo que me interesa es que este Congreso haga lo que tiene que hacer, que cumpla con su deber, que apruebe la reforma a la salud, que apruebe el referendo por la paz. Eso es pero lo que no me importa. No lo hicieron tampoco. ¿No hicieron qué? Claro, aprobamos el marco para la paz, presentamos, yo mismo fui autor de la ley estatutaria de la reforma en salud. ¿No formó parte de los que hicieron Operación Tortuga? No, es que hay otro hecho jurídico imposible de negar, y es que existen unos absurdos impedimentos que si tú eres médica o tienes un familiar médico y no te declaras impedido, pues entonces te denuncian por conflicto de intereses. Cosa tan absurda como si mañana que tuviéramos que decidir sobre, por ejemplo, el régimen de los taxistas, si tenemos un pariente taxista, nos tenemos que declararnos impedidos. Pero así está la legislación y la jurisprudencia. Yo mismo me tuve que declarar impedido porque yo soy médico, mi padre era médico, tengo una hermana odontóloga, tengo una clínica. Y, por supuesto, ante ese impedimento, pues no puedo en la sesión plenaria del Congreso opinar sobre el tema que más sé, que es el tema de salud. Es un absurdo, pero así es. Y el Consejo de Estado tendrá que resolverlo. Le doy un absurdo mayor. El referendo por la paz. Colombia requiere la paz. Hay unos locos, porque son unos irresponsables, que han decidido
que cualquier congresista que vote en favor del referendo por la paz tiene que declararse impedido porque se supone que se beneficia. Porque el miedo al procurador. Porque si se vota en favor de la paz se beneficia políticamente porque la paz es buena. Yo no entiendo el argumento, pero evidentemente lo que quieren es torpedear el proceso de paz con una cadena de impedimentos. Eso hay que resolverlo jurídicamente. Sí. Mire, a mí me doctor parece... John Swersky, que además se ha presentado como un nuevo precandidato de la Alianza Verde. Sí, claro, ¿sí? Que ¿estoy? Sí. Claro, ¿o que no sí? De acuerdo. Espero que nos toque en algún momento hablar de ese tema. Sobre este tema, lo del salario y los ingresos, lo que hay que pensar realmente es si los ingresos de los senadores les da para vivir una vida razonable con el nivel socioeconómico que les corresponde, pagar los gastos de sus campañas, que además son costosísimas precisamente por el sistema electoral, les toca muy a menudo empeñarse, o si no, someterse a todo el proceso, digamos, de corrupción, si se quiere. Sí. En fin. Pero, bueno, a la corrupción no se somete nadie. El que se mete en eso es porque es un bandido. Sí, no, pero digamos, pero tú sabes de qué yo hablo. Y, por eso. No, pero no, yo, nosotros no. El tema central es el siguiente. A mí el senador Juan Manuel Galán fue el que me abrió un poco y me contó su caso, ¿no? Digamos, él es una persona que solo vive de su salario, tiene que mantener una familia, tener sus gastos, financiar su campaña y tal, y me decía lo siguiente: a él le acaban de aceptar en el Consejo de Estado una demanda por conflicto de intereses, porque resulta que el abogado de Alberto Santofimio le metió una demanda porque él públicamente dijo que lo que estaba haciendo ese abogado en un proyecto de ley era un mico para soltar a Alberto Santofimio. Y él decía, entonces el Consejo de Estado, de la manera más ligera del mundo, llegó y aceptó esa demanda por conflicto de intereses. Eso le cuesta a él 40 millones de pesos simplemente atender el caso. De honorarios. Y él decía, ¿yo de dónde lo saco? Yo creo que lo que pasó la semana pasada con el tema de los impedimentos en salud fue una huelga del Congreso. ¿Por el tema de los sueldos? No solo por ese, por el acoso en que los tienen. ¿Okay? Uh-huh. Ahora, el gran problema que tenemos es que pero es un ¿no Congreso... ¿Será que ese no es la manera de reaccionar? Si es el acoso que los no, que la sociedad no, ejerce sobre ellos porque los está no, pero estigmatizando. Pero no es la sociedad. ¿No será mejor trabajar más Jimena, rápido? María Jimena, trabajar problema, más... Perdón un momentico. Y no, déjame terminar el argumento. Lo que pasa es que, por otro lado, el Congreso no tiene ninguna legitimidad. Entonces, digamos, es lo más fácil del mundo coger al Congreso, darle por todos lados, porque usted no estuvo, porque estuvo solo a la mitad del cada, pero no por, digamos, por los temas fundamentales del Congreso, que es si legisla bien y si efectivamente hay una cantidad de enredos que simplemente sea que los colombianos no quieren al Congreso. No, digamos... Los colombianos no, los habitantes del planeta. Porque en el mundo entero, no. Los congresos y parlamentos están, tú lo sabes, John, lo has estudiado, completamente deslegitimados. No, mire, el colombiano el porcentaje, especialmente. Sí, pero especialmente. El porcentaje de aceptación del Congreso alemán es del 18%. Pero yo le quiero pasar la pregunta y el norteamericano parecido. Y aquí es el 6. No, aquí es el 26, que es bastante malo. ¿26? 26 en la última encuesta de Inbamer. Pero 6 o 20. A ver, es bastante malo. Iván, obviamente le toca su turno, pero yo quería que me absolviera una duda. ¿Usted también piensa que lo que hubo en el Congreso, como dice el senador John Sudarsky, refiero a esa operación tortuga que se produjo para evitar aprobar la reforma de la salud, era una señal de protesta del Congreso? Bueno, el hecho es que una vez que se ha aprobado el decreto, hoy hubo quórum. ¿No? O sea, era simplemente... No, pero no fue lo único que hubo. Eso sí es muy simplista, Iván. Yo quisiera decir algunas cosas sobre el asunto. Pero porque salió un decreto. Hoy hubo reuniones en Palacio del presidente pidiendo apoyo. Y eso funcionó. Unos cuantos argumentos. Primer asunto. Primero, yo desde el 6 de febrero de este año le pedí al ministro del Interior, Fernando Carrillo, que presentara un proyecto de ley que dividiera, que disminuyera los salarios
y que escindiera el régimen salarial del congresista del resto de los funcionarios del Estado. Sí, porque con esto, para que ustedes sepan, los que nos están oyendo, se afectarían cerca de... Un efecto en cadena. Sí, no. 2.000 funcionarios. 2.000 funcionarios, y, ¿no? Y por consecuencia otros 20.000 que ganan tienen esa referencia. Menos que los que ganan los congresistas. Yo, mire, yo en el Congreso hay gente muy valiosa, hay congresistas que trabajan, los conozco, lamentablemente son una minoría. Pero... hay tres asuntos que son ineludibles hoy. El primero es que el Congreso efectivamente está ilegitimado. Viene de un anterior Congreso con 60 miembros que están en la cárcel. Y cuando se supone que se iba a renovar, hemos tenido episodios como el de la reforma a la justicia, que fue un escándalo nacional. Ahora, en segundo lugar, en una sociedad que tiene tan abismales diferencias sociales, donde hay gente que está en una situación de pobreza extrema, el congresista aparece como un ser realmente monárquico, con una serie de privilegios que no tienen el resto de los ciudadanos. Ese título de honorable ya es supremamente mortificante para los ciudadanos. Yo he instado de múltiples formas a que seamos personas comunes y corrientes, que tengamos, digamos, un comportamiento, una conducta que nos pueda hacer cercanos a los ciudadanos, pero no es así. Y en tercer lugar, yo creo que hay una relación de chantaje y soborno entre los poderes públicos en Colombia, no solamente entre el Congreso y el Ejecutivo, sino también entre la rama judicial y el resto de los poderes. El procurador chantajea y soborna al Congreso. El Congreso chantajea al Poder Judicial y al mismo tiempo de alguna manera se deja sobornar de él, y ni hablar del Ejecutivo. Entonces este no es un tema, por supuesto, banal, es un tema que tiene que ver con el problema de la democracia. Mire, en no es un problema de Colombia solamente. Digamos, la indignación que hay en el mundo con relación a los funcionarios que tienen privilegios está hoy simbolizado por dos figuras que han puesto a través de su conducta una nueva forma de ver la cosa. José Mujica y el Papa Francisco. Gente que está diciendo los que representan alguna dignidad en la sociedad tienen que dar ejemplo de una cierta forma de comportamiento. Y yo comparto plenamente. El Papa Iván. Y por eso he renunciado. Pues si usted quiere ponerlo en esos términos caricaturescos, Roy, perfecto. No. Pero es que, yo me siento moralmente impedido, a ganar ese salario. Me parece, y por eso lo he planteado así. Me parece muy bien, pero yo usted, creo... Usted ha planteado, Iván ha planteado entregarlo o darlo en... Sí, lo voy a donar. Voy a discutir con alguna gente aquí. Me parece bien. Algunos congresistas me han dado números de cuentas personales, pero no va a ser esa la destinación. El tema. Vamos por con Pacho y después usted le revira. Ah, no, nos vamos a pausa, Pacho. Yo le prometo que cuando vuelva usted va a tener la oportunidad de poner la pica en Flandes aquí en esta discusión. Volvemos en Semana en Vivo, no se vayan. Después de esta pausa estaremos con ustedes.